nombre es Marcela. Soy Pía Fierro. Soy David Cruz. Soy Gadiel. Soy Carla Madrid. Mi nombre es Víctor Contreras. Mi nombre es Norma Rivero. Soy el hermano Jesús Pérez. Soy Ismael. Mi nombre es Matías. Hola, me llamo Trinidad. Soy Leno. Soy Fernanda Javiera Muñoz Castro. Y yo soy Marita. Y soy Marita. Y soy Marita. Y soy Marista. Y soy Marista. Y soy Marista. Y soy tremendamente Marista. Ha sido un estilo de vida, una opción, por algo que he ido haciendo camino desde que era hija con mi papá, después como alumna ligada a los movimientos de la pastoral y después en una opción de vocación de elegir ser educadora. Y para mí ser hermano marista es fundamentalmente ser hermano, es decir, considerarme muy cercano a los niños, a los jóvenes con los que estoy todo el día y al estilo marista, es decir, tratando de imitar a María en su sencillez, en su ternura, en su cercanía, en su transparencia. Siento que ser marista es principalmente, además de ser un buen cristiano, una buena cristiana, es que Dios nos tiene a cada uno una misión especial. Es optar por un estilo de vida como laico, imitando la sencillez de María al servicio del más necesitado. En este caso, mis alumnos, las familias, construyendo una gran familia para ser parte del sueño de Champañán. Ser marista hoy es una visión que me cambió. Como le dije hace 9 años atrás, yo cuando entré a este colegio entré por un trabajo y un sueldo, lo que hoy en día ya ha cambiado. Porque venir todos los días a trabajar para mí es diferente, ¿ya? El estar todos los días acá compartiendo con los niños ya es algo más impagable que nada. Para mí es más que satisfactorio. Es una palabra que te invita a involucrarte. Como que más que estar viendo lo que está sucediendo en las... como dentro de nuestra comunidad, nos invita a involucrarnos con la comunidad, a cuestionarnos por qué pasan las cosas y no solamente eso, sino como a empezar a ser como agentes de cambio. Es vivir desde esa vocación, desde ese llamado, del llamado al servicio, que tiene que ver con el estilo mariano, con el estilo de María. Ella es la que impregnó la vida de Marcelino. Es todo, ¿cachai? Es como lo que te ayuda en el día a día a forjar tu personalidad, tu forma de ser, cómo uno se desenvuelve dentro de la sociedad, la manera de cómo uno mira el mundo y cómo el mundo te mira a ti y te retribuye todo lo que uno hace. Es entregarme a mi trabajo, es entregar todo lo que yo he aprendido en la vida, desempeñarlo en mi trabajo. Es ser sociable, es ser amistosa, es ser amorosa con los niños, amar a los niños. A través de mi trabajo, yo les estoy enseñando y educando a la vez. Para mí ser marista es comprometerme de una manera muy especial con el proceso educativo de los niños. No solamente para entregarle contenidos y aprendizajes, ¿no es cierto?, del marco curricular, sino que también para resaltar la importancia de la vida espiritual. Para mí es hablar de mi vida en general. Las 3/4 partes de mi vida las he desarrollado en estos patios donde ven los niños y ser marista para mí es parte de mi formación como persona, familiar, ha sido parte importante de mi formación. Ser generoso, no pelear con los amigos. Ser un niño inteligente y un niño bueno y un niño educado y un niño respetuoso. Ser marista yo creo que ha sido a lo largo de la historia lo mismo, tener como referencia al fundador, a Marcelino Champañá, y lo que él nos propone a los hermanos es dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar, como María el modelo. Hoy día, y siempre, pero hoy día el llamado más fuerte es estar atento a leer la realidad social, y la realidad de los niños y jóvenes, donde es nuestro campo de trabajo. Es sentirse en una familia que a uno la respeta, la reconoce, la acoge, la cobija. Los maristas se tienen que apoyar uno al otro, no diferenciarse, la apariencia, el color de piel, los ojos, nada es diferente para uno. Todos somos iguales, todos somos maristas.